lo que previamente se asomaba como una amenaza considerable, se quedó al final. O mejor dicho, Rafael Nadal, el mejor Nadal que se ha visto hasta ahora en la gira norteamericana, consiguió neutralizar al actual número uno estadounidense, Jack Sock, abatido en 1:22, con parciales de 6-2 y 6-3. El quinto cabeza de serie del torneo sacó partido de una nueva muestra de juego compacto y no permitió que Sock, de 24 años, centrase su juego en la fuerza de sus golpes. Ya advirtió Nadal en la víspera que tendría que estar muy atento para no dejar jugar cómodo al americano, con el objetivo de evitar que diese rienda suelta a su demoledora derecha. Por suerte tampoco tuvo su noche con el saque y puso en juego el 56% de sus primeros servicios. Si en los últimos partidos el balear había ofrecido una línea sobria, sin picos ni en una ni en otra vertiente, esta vez su juego repuntó claramente. Dio un salto hacia adelante Nadal en la línea ascendente y logró un triunfo que le ofrece una gran recompensa, que es disputar su séptima semifinal del Master 1000 de Miami. El de Manacor, como en los buenos tiempos, cerró con solo 2 errores no forzados. No necesitó una cifra desorbitada de tiros ganadores para desarticular a Jack Sock.